Bienvenidos. Soy Jonas Birmar y esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. El Reglamento Sanitario Internacional es un convenio que vincula a 196 países del mundo, entre ellos todos los estados que conforman la OMS. Este acuerdo determina la manera en la que la comunidad internacional debería actuar al momento de prevenir y responder a riesgos que, atravesando fronteras, atenten contra la salud pública. Un reglamento que, al no llevarse a cabo, pudo ser el culpable del severo alcance del coronavirus. La pandemia de COVID-19 podría haberse evitado, es lo que dice un informe independiente encargado por la Organización Mundial de la Salud. Un grupo de alto nivel afirma que la crisis sanitaria no tenía por qué costar millones de vidas si los líderes mundiales hubieran reaccionado con mayor rapidez. El informe afirma que la mayoría esperó a ver cómo se propagaba el virus, lo que condujo a resultados catastróficos. Está claro que ha habido retrasos y vacilaciones en China y en la OMS, algunos de los cuales se deben a la lentitud de los procedimientos burocráticos del llamado Reglamento Sanitario Internacional. El grupo de expertos recomienda que la Organización Mundial de la Salud tenga más independencia y se le concedan derechos de acceso garantizados en los países para investigar los brotes emergentes. Eso requeriría que la organización tuviera más poderes, lo que implica que los Estados miembros tendrían que renunciar a algunos de los suyos. Esto es una consecuencia directa de que la OMS no tenga suficientes poderes ni fondos por parte de los Estados miembros. Proponemos que se garantice la independencia financiera y política de la OMS, que la mayoría de los fondos pasen a ayudar a las contribuciones, que se eliminen las asignaciones y que se limite a los funcionarios de mayor rango, como el director general, a un solo mandato. Los expertos también recomiendan que los países de renta alta proporcionen 1.000 millones de dosis de vacunas antes del 1 de septiembre a la iniciativa COVAX, respaldada por la ONU, para los países de renta media y baja, cuando el mundo ha superado ya los 3.250.000 muertos a causa de la COVID-19. Administrar una tercera dosis de inmunizante contra el coronavirus es una decisión controvertida, pero que ha servido como medida de prevención ante la llegada de las variantes del virus. Mientras algunos países no logran aún ser suministrados con la vacuna o apenas despegan en sus jornadas de vacunación, hay regiones que ya empiezan a aplicar una tercera dosis contra la COVID-19 y Uruguay, en América Latina, es una de ellas. En torno al 70% de la población de Uruguay ya fue inmunizada contra el COVID-19, pero la mayoría recibió la vacuna CoronaVac, considerada menos efectiva para reducir los contagios. Por eso, desde el lunes, el país comenzó a aplicar una dosis de refuerzo de Pfizer a quienes hayan recibido el inmunizante chino. Aunque no hay estudios sobre esta combinación, expertos locales la consideran segura y necesaria ante la amenaza de la variante Delta, más contagiosa. Los 15 minutos luego de administrarme la vacuna, Pfizer, la tercera dosis, ya tuve las dos de Sinovac, entonces ahora toco la de Pfizer. Uruguay es el tercer país de América Latina en reforzar una vacuna de virus inactivado como la de Sinovac, con una dosis de ARN mensajero como la de Pfizer, después de Chile y República Dominicana. No, estaba nerviosa por la mezcla de vacunas y además esta tiene más efectos adversos, según dicen, la Pfizer. A pesar de las dudas de los 3,5 millones de uruguayos, un tercio ya se registró para vacunarse con la dosis de Pfizer, tras haber recibido las dos inyecciones del laboratorio chino Sinovac. Sabemos que ese virus Delta anda por ahí circulando y si bien con toda la información que tenemos, que sabemos que baja un poco la inmunidad, es importante dar la tercera dosis. Así que me siento feliz de ser parte de este proceso, de poner mi granito de arena en esto de la pandemia. El gobierno estima que esta semana el país logrará la tan deseada inmunidad de rebaño, cuando alcance el 70% de su población completamente vacunada. El objetivo del refuerzo es aprovechar que todavía no hay circulación comunitaria de Delta para construir un muro de protección inmunológica.
los índices de inmunización han tenido un efecto positivo y desde junio han caído los números de contagios, muertes e internaciones por COVID. El sábado 7 de agosto fue el primer día de 2021 sin fallecimientos por el virus. El gobierno anunció la semana pasada la reapertura gradual de fronteras, la habilitación de fiestas con baile y el regreso del fútbol con público, en un intento por retomar algo parecido a la vieja normalidad. Finlandia es ese país de Europa en donde sus habitantes, en su mayoría, confían plenamente en sus líderes gubernamentales. Esto ha convertido al país en la región más positiva en cuanto a aceptación de restricciones por crisis sanitaria. Gracias a esto, se han registrado las tasas de contagio más bajas del continente, además de que una nueva técnica de vacunación permite extraer más dosis de un solo frasco. Kukaanhan ei tiennyt sitä, että rokotteita loppujen lopuksi saadaan maahan niin vähän ja sitten joidenkin rokotteiden kohdalta on jouduttu rajoittamaan niitä ikäryhmiä, keille niitä rokotteita annetaan. Eli on tullut koko ajan takapakkia siinä rokotteiden määrässä. Huomasin, että välineistön muuttamisella ja pienellä tekniikkamuutoksella sitä on mahdollista saada 7 rokotetta, niin laitoin ihan sähköpostia johtajalääkärille, että siellä sitten kiiri eteenpäin ja oltiin todella innostuneita ja sitä kautta sitten konsultoitiin Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Voi globaalisti ihan yhtä hyvin käyttää kuin Suomessakin, että on se tietenkin, jos ajatellaan, että jopa 40% enemmän rokotteita siitä alkuperäisestä määrästä voidaan saada, niin on se globaalisti aika huikea määrä sitten, mitä voidaan enemmän rokottaa. A un año y medio de que se confirmara en México el primer caso de coronavirus, se analiza el aprendizaje obtenido, los aciertos y los errores. Por otro lado, también se reconocen los esfuerzos de otras entidades de la República que lograron manejar la pandemia de manera distinta a lo que las autoridades federales determinaron, dando como resultado trabajos como el de la licenciada Cintia Castillo, quien junto a la Universidad de Guadalajara lograron adecuar un plan de manejo de la pandemia frente a la COVID-19. Cintia Alexandra Castillo es licenciada en nutrición, trabaja en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y fue seleccionada para una estancia corta en la Medical University of Graz en Austria, donde dará a conocer el trabajo que hizo en Jalisco la Universidad de Guadalajara para tener un manejo adecuado de la pandemia de COVID-19. Fue la única mexicana seleccionada de 8 participantes internacionales y también compartirá prácticas de administración, educación e investigación médica. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud, como pues sabemos, tuvo un papel importante o ha tenido un papel importante en cómo se ha manejado la pandemia a nivel del estado, ya que bueno, se implementó el Laboratorio de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, el ADER, y bueno, la oferta, ¿no?, de pruebas rápidas y de PCR para la detección de COVID. Entonces es pues ahora sí que ir a presumir todo el esfuerzo y el trabajo que se realiza aquí en la Universidad de Guadalajara. Resaltó que es importante reconocer y evidenciar el esfuerzo de la UDG para controlar los casos COVID-19 en Jalisco, que tuvo una estrategia diferenciada a la nacional tras decidir realizar pruebas gratuitas siguiendo el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
La estancia será por una semana en septiembre próximo y además de forjar lazos entre esta Universidad Internacional y la UDG, Cintia pretende traer experiencias para implementar en su centro universitario. Yo solicité poder conocer el biobanco porque me gustaría poderlo implementar aquí en Cooks. Como te decía, también apoyo un poco al Comité de Ética y al Comité de Investigación. Entonces creo que falta un poco fortalecer esa parte de biobanco y de bioterio, que si bien nuestro rector ya está gestionando todo eso, me gustaría contribuir con mi granito de arena. Y también, ahora sí que forjar lazos de cooperación y vinculación para, ahora sí, tener trabajos y productos de mayor impacto. Cintia aplicó en una convocatoria lanzada por la Coordinación de Recursos Humanos del CUCS desde el año pasado, pero debido a la pandemia se retrasó su estancia. Su dominio del inglés, un poco de alemán y su aprendizaje de francés fueron esenciales para su selección. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Fátima Aguilar. Tras el elevado número de contagios y fallecimientos que ha dejado a su paso la COVID-19, comunidades se plantean la necesidad de, por lo menos localmente, crear campañas que logren sensibilizar a las personas sobre el peligro de esta infección. De este modo, una zona en Bogotá ha creado su propia estrategia pedagógica que ayude a comprender los alcances tan devastadores del nuevo virus. La COVID-19 mata, que no se lleve tu vida. Ese es el mensaje que deja esta campaña de sensibilización en Bogotá y que basó su estrategia en incluir el uso de lápidas negras con los nombres de más de 800 personas de la localidad de Bosa, en el sur de la capital colombiana, que han fallecido a causa de la pandemia. Jessica es habitante del sector. Me parece muy buena, me parece genial, porque así las personas toman conciencia del cuidado que tiene que tener cada uno, más por su familia, ¿no? Según las autoridades locales, es el momento de diseñar una campaña diferente que prioriza las acciones de cultura ciudadana, de autocuidado en todos los habitantes de Bosa y que genera un impacto realmente de conciencia y de vida. Esto nos ayuda como a dimensionar un poquito más la perspectiva de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Desde el pasado 15 de enero, la localidad entró en cuarentena estricta, con un registro de 2.285 casos activos y 863 fallecidos por COVID-19. Cuando una enfermedad ataca nuestro cuerpo, este libera sustancias en la sangre a manera de respuesta inmunitaria, una acción inmediata ante agentes extraños para el cuerpo. Sin embargo, este proceso puede convertirse en un arma de doble filo, pues las acciones de nuestro cuerpo en contra de patógenos pudiera agravar la situación o incluso provocar nuestra propia muerte. En medicina, la palabra sepsis se refiere a la respuesta exagerada, tóxica y potencialmente mortal que tiene el organismo frente a una infección. Cuando el cuerpo humano contrae una enfermedad a causa de un agente patógeno, este perturba la fisiología normal del organismo y se genera una respuesta inmunitaria. Y esa respuesta, tratando de pelear contra la infección, daña en el camino diferentes órganos. Y ese daño a los órganos puede poner en peligro la vida. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Una neumonía por COVID-19, que es un virus, es una infección respiratoria, pero esa infección respiratoria puede hacer que falle el pulmón, pero también puede hacer que fallen los riñones, que falle el cerebro, que falle el corazón. Y esa mezcla entre infección y la falla de un órgano o de un sistema se llama sepsis. Y es una cosa que pone en peligro la vida, porque ya no es una infección común y corriente. Es una infección que está generando problemas de insuficiencia orgánica. El motivo por el que la sepsis provoca problemas de insuficiencia orgánica se debe a una respuesta inmunitaria fulminante. Es decir, una vez que el organismo es atacado por una infección, el cuerpo libera sustancias químicas en la sangre para combatirla. Estas sustancias desencadenan inflamación generalizada, lo que altera la circulación sanguínea e impide que los órganos como pulmones, riñones o hígado obtengan los nutrientes y oxígeno requeridos para su estabilidad. En una forma más coloquial de decirlo, esto es un fuego cruzado. Es la bacteria, el virus o el hongo que nos está infectando peleando contra nuestro sistema inmunológico de defensas, ¿no?
Y mientras estos dos se pelean, uno para infectar más y el otro para combatir la infección, en medio, en el fuego cruzado, quedan nuestros órganos. Y la pelea entre A y B genera que estos órganos se lastimen, es una inflamación desproporcionada que lastima esos órganos. Y entonces la sepsis es el peor camino que puede tomar una infección, porque ya no es algo que yo pueda darle un antibiótico y lo mando a su casa. Entonces COVID-19 genera un daño pulmonar, es la neumonía con la que llegan los pacientes a los hospitales, pero después esa neumonía tiene falla respiratoria, falla renal, falla neurológica, falla cerebral, pues, y falla cardíaca, y todas esas fallas juntas a la infección es lo que llamamos sepsis. Esa es la relación entre uno y otro. De acuerdo con el Instituto Americano de Métricas en Salud, se estima que anualmente hay entre 45 y 50 millones de casos de sepsis en el mundo. Aproximadamente cada 3 segundos muere una persona en el planeta a consecuencia de este padecimiento. Para que la sociedad pueda prevenirla, primero debe saber que existe. Conciencia pública de que yo sí tengo una infección, tengo que apegarme bien a mi tratamiento, tener control de mis enfermedades crónicas y muchas cosas más que hacen que las infecciones nos peguen menos, ¿no? Segundo es la vacunación, ¿no? Hay muchísimas vacunas, no solamente hablo de COVID-19, sino hay muchos esquemas de vacunación ahí disponibles tanto en sector público como privado que combaten infecciones. Y otro más es el consumo racional de antimicrobianos. No todas las infecciones requieren antimicrobianos y no todos los antimicrobianos son para todas las infecciones. Entonces son esas tres cosas muy, muy importantes que podemos hacer en cuanto a prevención y tratamiento oportuno. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Karen Rivera, de Canal 22. Una buena alimentación es clave para que niñas y niños puedan tener un óptimo desarrollo físico y cognitivo. Refuerza destrezas de aprendizaje, habilidades emocionales y la motivación que se requiere para relacionarse con otras personas. No obstante, aunque los avances en el tema han sido muchos, América Latina sigue teniendo altos índices de desnutrición. Naciones Unidas reportó este año que 600.000 personas en Chile sufrieron hambre entre 2018 y 2020, mismo periodo en el que 3,4 millones tuvieron dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias. La crisis económica profundizada por la pandemia agravó la obesidad en el país al 25,4% en niños. Además, focos de malnutrición por déficit que afectan a 19.000 niños y adolescentes. Según el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Francisco Pérez, el problema está directamente relacionado con la desigualdad, pues las personas más pobres deben escoger alimentos más baratos. Esto teniendo en cuenta que una dieta saludable es 5 veces más cara. A diferencia del segmento del estrato socioeconómico bajo, medio-bajo, que por restricciones económicas, se ven obligados a escoger alimentos baratos, y los alimentos baratos son justamente los carbohidratos súper refinados, los tallarines, los fideos, y también un porcentaje importante en comida chatarra. También agregó que el país debe estar atento a la evolución del índice de desnutrición, que si bien es uno de los más bajos de América Latina y el Caribe, sus consecuencias pueden ser profundas. Gracias a su desarrollo histórico, su tipo de sociedad y cultura, Japón se ha distinguido por ser un paraíso para los robots, también gracias al apoyo institucional y la gran industria automotriz. De este modo, el país asiático es hogar de los autómatas encargados de resolver los problemas más particulares, convirtiéndose de paso en parte imprescindible de la sociedad. Los robots participan cada vez más en la vida diaria en Japón. Pero en esta cafetería de Tokio están pensados para hacer algo más que un aparato inteligente. Forman parte de un experimento sobre empleo inclusivo. Unas 50 personas con discapacidad trabajan en el café como pilotos operando los robots desde su casa y pueden comunicarse con los clientes a través de sus cámaras, micrófono y altavoz. Es un bar en el que ellos pueden ser incluidos en la sociedad. Nuestro concepto es diferente al de una inteligencia artificial, que haría todo y tomaría todas las decisiones. Michu Imai padece un trastorno de somatización que hace que le sea muy difícil salir de casa. Asegura que el trabajo le hace sentirse parte de la sociedad.
Mientras viva, quiero aportar algo a la comunidad con mi trabajo. La inauguración del café como la de los Juegos Paralímpicos pone sobre la mesa la cuestión de la inclusión y la accesibilidad en Japón. Según ONGs, la diversidad no forma parte de la cultura de las empresas japonesas y consideran muy baja la proporción mínima de empleados con discapacidad que exige el gobierno, de entre 2,2% y 2,3% de la plantilla. En este café confían en aportar su grano de arena para un futuro más inclusivo. En los últimos años, América Latina ha mostrado su interés por estar a la vanguardia a reconocer el fracaso de criminalizar el cannabis, reafirmando la necesidad de explorar enfoques alternativos, demostrando, a paso lento pero seguro, que reformar leyes y políticas en torno a esta planta puede impulsar el desarrollo tecnológico, económico y de investigación de algunas regiones. El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el viernes un decreto que da luz verde a la fabricación de textiles, alimentos y bebidas a base de cannabis y a la exportación de dicha planta con fines medicinales. Hasta ahora solo estaba permitido exportar extractos de la planta, más no sus flores, que concentran los compuestos medicinales y psicoactivos de la planta. Que hoy, por ejemplo, el negocio de flor seca está creciendo en una magnitud nunca antes vista, hasta el punto de decir que puede estar representando cerca del 53% de este mercado mundial. Según Eduardo Barrera, representante de la empresa cultivadora Cañamonte, el veto a las flores obedecía al miedo de las autoridades frente a un eventual desvío al tráfico ilegal. En una carta enviada al presidente Duque el 14 de julio, el gremio argumentó que esta regla les impedía acceder al segmento de mercado más grande y rentable de la industria del cannabis medicinal. Lo que ha ocurrido en los últimos años en Colombia es importante. Hoy tenemos alrededor de 18 grandes empresas inversionistas extranjeras internacionales entrando a jugar en Colombia. Según expertos, la norma también ayuda a controlar el mercado informal de productos fraudulentos a base de marihuana, que ha tenido un boom reciente en Colombia. El gobierno estima que para 2024 el negocio del cannabis medicinal puede llegar a ser una industria de 64 mil millones de dólares. Colombia, el principal productor de cocaína del mundo y donde existen grandes plantaciones de marihuana, legalizó la producción de cannabis medicinal en 2016. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.